Yo eh, personalmente estoy esperando una segunda pericia psicológica desde marzo, eh, la fecha que estamos, y no obtengo respuesta. Eh, tengo compañeras que como yo estamos esperando atención psicológica, eh, si bien entre todo eh, nosotros eh, nos contenemos entre nosotras, entre nuestras compañeras, tenemos muchos niños acá adentro eh, que van a la escuela, que van al jardín, que eh, se están empezando a abrir. Y ellos necesitan más que nada las pericias ahora, no pueden esperar. Cuando es parte del crecimiento ir olvidando o ir dejando a un costado, cancelando las situaciones de trauma, que pasa mucho. Entonces, eh, lo que estamos pidiendo es que por favor, eh, salud mental para los niños y que tengan esta atención, estas pericias, estas cámaras GESEL lo antes posible. Como víctima, eh, personalmente no me encontré con el apoyo en mi casa ni con mis hermanos, y cuando fui, iba a investigar eh, a la justicia, al, al juzgado sobre mi causa, me decían que era menor de edad, que tenía que ir con un mayor de edad y que no podía saber sobre cómo iba mi causa. Esto me partía el alma porque yo necesito esa justicia. No estoy pidiendo algo que, que no merezca. Entonces, eh, cuando empezó la agrupación, unas simples mamás eran cinco mamás pidiendo justicia en el juzgado, me acompañaron y creo que es algo muy fuerte. Creo que ese apoyo que ellas dan es, es enorme porque te sentís contenido, pero necesitamos contención psicológica porque ellos te dan el apoyo de madre, pero sinceramente lo necesitamos. Y bueno, nada, acá estamos para acompañar al siguiente, al que venga. Y es ser fuerte. Entonces, bueno, hoy lucho por mí y por, por todos los niños que vean el juzgado, que son un montón. Así que, bueno, estamos pidiendo justicia. Nos encontramos acompañando a las sobrevivientes porque ellas también necesitan ser escuchadas. Y hoy están pidiendo y están con una sed de justicia impresionante. Si salimos a la calle y pusimos listones, queríamos ser escuchadas, pero por nuestros hijos, por las voces que callaron, por esas almas que todavía no tienen respuestas, porque la justicia todavía no se las da. Necesitamos que se los escuche. Hay un montón de falencias que están pasando. Desde la supresión de apellido, que sin ir más lejos nos movimos, también tenemos un proyecto de ley que está presentado ante Nación, eh, que si bien es algo... Eh, de la provincia, que lo hizo Matías Rodríguez, que nosotros necesitamos que sea escuchado para todas estas familias que están atravesando esta odisea, esta lucha de lo que es poder ir y pedir la supresión de apellido, que no solamente sea para las víctimas del abuso, porque también hay hijos directos de estas personas que, lamentablemente, no quieren seguir portando el apellido. Y bueno, el proyecto de ley también va para esos niños, porque el sentirte vinculado a el apellido de ese monstruo no lo debe pasar nadie más y es un derecho y un deber para estos niños poder acceder a esta ley y queremos que sea ley y nosotras desde mamás en lucha vamos a acompañar, apoyar y a seguir pidiendo porque esos chicos sean escuchados.